Hola, muy buenas, ¿qué tal? A ver si bajo un poquito el volumen del Firefox y controlo esto un poquito. Ganancias por aquí, ganancia de mi voz, ganancia de música. Bajar un poquito más la música del Firefox. Aunque creo que también se puede bajar aquí de Pulse Effect, ¿no? Un momentito. I feel it. Lo que yo no sé por qué está repetida esta entrada de Pulse FX. Será porque tengo dos configuraciones marcadas activas, ¿no? La de Auto Gain, que es esta, porque mi portátil hace Raspberry, estoy en el portátil, y se escucha muy bajito. Cualquier sistema que ponga, Linux, Windows, etc., ¿no? Y con esto, me suenan las tripas, perdón, con esto lo que quiero conseguir es que tenga un poquito más de volumen, ¿no? El portátil, ¿no? Y de hecho me da un poco más de volumen. Y con este Convolver lo que hago es que bueno, esto me lo pasó un compañero del grupo Telegram Ubuntu Colegas. Si usáis Ubuntu podéis buscarlo y Telegram, podéis buscarlo y en Telegram como Ubuntu Colegas. Y bueno, con esto tengo el sonido este del mulo, el sonido envolvente Dolby Atmos 128K MP3, que es el perfil que me recomendó el compañero para la música, ¿no? Y sí se nota que tienes ese pelín de calidad, ¿no? Sobre todo si tienes el portátil con Ubuntu activado a unos altavoces buenos, ¿no? Unos altavoces de estudio, unos monitores de estudio, por ejemplo. Yo tengo los Mackie SR4. Tengo estos, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a buscar aquí un poquito en toma. Es decir, son unos altavoces, no llegan a tener la categoría de estudio, ¿no? Son mayormente para... yo creo que poniendo CR4 no saldrá. Son para CR4X. Estos son nuevos, madre mía. Pues no los conocía. CR4X. ¿Y qué tienen que ver? Porque yo conocía los CR4 que tengo yo. Los míos son los CR4 normales, ¿no? Los que tienen Bluetooth. Y los X, pues acaban de salir nuevos, ¿no? Vamos a ver qué tienen por aquí. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Vienen distintos. Vienen distintos. Un woofer de 4 pulgadas. Es decir, que no entraría en la categoría de estudio, sino en la categoría de estudio doméstico, ¿no? Para un estudio ya más profesional, pues a partir de 5 pulgadas, ¿no? Y bueno, pues amplificador de 5 vatios. Pam, 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 jack, RCA. Pues estos no los conocía yo, los X. Tengo los CR4 normales que ya no lo venden, por lo que sé. No venden, pero bueno. Los míos son los CR4, que son como estos. Son como estos, pero sin la X al final, ¿ok? Pues estos son muy bonitos también. Y no valen mucho. A mí me costaron más o menos sobre este precio. Bueno, si conectas... El portátil con Pulse Audio Effect. Voy a darle un poquito más de volumen, creo que se escucha poquito. Aquí la preferencia del sistema para que escuche la música de fondo. A ver un poquito, perdón. Aquí creo, ¿no? Más o menos, ¿no? Estoy con la Scarlett 2 y 2 conectada aquí a Ubuntu. En el comedor, si escucháis algún coche pasar, alguna moto pasar, lo siento porque estoy aquí en el comedor y seguramente aquí entra todo el mundo. Decía, yo bien tengo estos altavoces de estudio casero, por así decirlo, y luego tengo los MDR7506 de Sony, ¿no? Que aunque tengo más, normalmente desde que me lo compré son los que estoy usando, ¿no? Estos, ahora mismo. Tienen un precio más o menos 98 euros, más baratos que los Audio-Technica ATH-M50X y más baratos y prácticamente idénticos, no se diferencian en nada. Estos son muy usados en estudios de grabación y en estudios de radio y dan una calidad tremenda. Si nos fijamos en el tema calidad-precio, totalmente perfectos, ¿no? Tengo estos y antes, bueno, los tengo guardados. Tengo también estos M50X de Audio-Technica
Estos también, veis que son más caritos. Pero prácticamente la diferencia en sonido es nula, ¿no? Son idénticos. Lo único que esto tiene la opción de que el cable se quite y se pone. Los Sony no, los Sonys vienen con el cable fijo. Bueno, pues decía que si conectas unos altavoces buenos, altavoces de estudio, unos auriculares buenos, no necesariamente deben ser auriculares ni altavoces de 500, 600, 700 euros como lo hay y más. Pues se nota, si notas ese salto de calidad de la tarjeta de audio por sí sola empujando la música, que cuando le tocas un poquito levemente con Pulse Effect, ¿no? Está en repositorios y bueno, aquí lo puedes configurar. Fuera de esto, que no era el tema del vídeo de hoy, bueno, quería hablar un poquito de Ubuntu tras ya tiempo de uso. Actualmente me he quedado solamente con Ubuntu y con Kubuntu. Tengo dos Ubuntu con Genome aquí en el PC grande y tengo dos Kubuntu KDE Plasma en el Slimbook One y en el otro PC grande. Tengo dos PCs, el portátil más el Slimbook One. Dos Ubuntu Genome y dos Kubuntu con KDE Plasma. Y bueno, pues quería comentaros un poco mis experiencias a nivel de usuario doméstico. Ojo, yo no soy ningún usuario avanzado, ni pretendo serlo, no soy desarrollador, ni pretendo serlo, ni requiero el equipo, ¿no? El equipo pues para trabajar, ni en ofimática siquiera. Mi uso del equipo es como estáis viendo, grabar vídeos para YouTube, revisiones normales y corrientes, grabar audios, publicar notas para mi blog amorehockey.com. Etcétera. Y bueno, pues un uso doméstico, es decir, consumo multimedia y navegar por la web. Y de ahí, pues, no sé, grabar cuatro audios sencillos, normales y corrientes, y grabar cuatro vídeos sencillos, normales y corrientes, que veis que tampoco siquiera retoco. Es decir, que tal y como suelta el simple screen recorder el vídeo, el MKV, tal como lo suelta va para YouTube. No suelo editar, porque bueno, voy hablando aquí en directo y no necesito tampoco editar. Así que bueno, os comento, hace poco en el portal de Muy Linux, un portal que os recomiendo para estar al tanto, para estar al día de la noticia de Linux, opiniones también se dan, etcétera, un sitio que yo al cual respeto bastante, pues bueno, el amigo J. Pomeirol, uno de los redactores, comentaba, o publicaba mejor dicho, Ubuntu Software, la gran chapuza de Ubuntu 20.04 LTS. Y luego el amigo Eduardo Medina, otro de los redactores de Muy Linux, pues ha publicado un vídeo ayer 30 de mayo donde dice Ubuntu 20.04 LTS es un mal sistema operativo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice en el vídeo, os recomiendo ver el vídeo entero, completo, nada más que por la miniatura ya merece la pena. Yo sería incapaz de adoptar esa pose para hacer esa miniatura. Tampoco sé tampoco editar fotografía para poner el logo de Ubuntu al lado mío, haciendo ya fin con la lengua, con la boca, ¿no? Pero bueno, os recomiendo el vídeo de Eduardo Medina. Aquí tiene su canal, Ubuntu 20.04 LTS es un mal sistema operativo. Que Eduardo es... yo lo considero, tanto a Eduardo como a J. Pomeirol, yo los considero gente que sabe de lo que habla, gente que dice lo que tiene que decir cuando tiene que decirlo y no se esconden y no tiene pelos en la lengua. También cuando tienen que alabar algo, cuando tienen que decir ole, pues ahí están ellos. Tanto para la crítica, tanto para el lado crítico, tanto como para el lado positivo, como el lado de decir de... no alabanza, pero sí decirle esto está bien hecho. Esto está bien hecho, esto está regulero y esto está mal hecho. Entonces, yo aquí no diría es un mal sistema operativo. Yo diría la implementación de Snap en Ubuntu 20.04 está mal hecha. Pero Ubuntu en sí no es un mal sistema operativo. Yo lo he comentado en mis redes sociales, tanto hoy como días atrás vengo diciendo que para mí esta 20.04 de Ubuntu... para mí esta versión es una de las mejores de Ubuntu desde hace ya tiempo. Esta 20.04 LTS Focal Fossa es una de las mejores. Junto con la 18.04, con la 16.04 con Unity,
En definitiva, las LTS se pueden englobar en las mejores versiones de Ubuntu. Por ejemplo, ahora estamos en 20.04, ¿no? Pues yo no daría el salto a la 20.10. Quizás para probarla en el virtual o quizás para probarla en mi equipo que tengo destinado a las pruebas, ¿no? Porque ya últimamente en vez de probar en VirtualBox, pruebo en hardware real. Al tener cuatro equipos, me puedo permitir el lujo de destinar uno simplemente al testeo, ¿no? Para instalar y desinstalar y hacer video review para YouTube. Entonces, yo que ya llevo tiempo probando esta 2004, solamente le he cambiado el tema de iconos, los papiros, el fondo de pantalla y le he puesto el tema oscuro aquí en el calendario y en el tema del menú este de la propia Cell. Lo demás no lo he tocado. Por supuesto, he instalado mis aplicaciones de uso diario, mis aplicaciones preferidas y luego aquí, pues si veis, he puesto algunas PPAs. Vamos a ver. Etc, apt, sources.lib.d. Bueno, pues he puesto el navegador Brave, el Simple Screen Recorder, porque la última versión viene en su PPA, no habrá podido Ubuntu. Pulse Effect, también porque tiene la versión en su PPA más actualizada. El Papyrus, los iconos Papyrus. El Handbrake, también viene una versión más actualizada que en repositorios de Ubuntu. Audacity, el PPA de Ubuntu Handbook para el último Audacity 2.4.1. El PPA de Ubuntu Studio, Backports, donde viene Ubuntu Studio Control. Ya sabes que yo uso Jack y necesito Ubuntu Studio Controls, ¿no? Y bueno, pues y ya está. Esos PPAs, es decir, PPAs, repositorios de aplicaciones que yo uso mayormente, que tampoco son muchas. Si lo vemos aquí, los archivos están duplicados, este que pone list y este que pone list save, que son como copia de seguridad, no vayáis a creeros que son otro distinto. Pero bueno, quiero decir que con lo que ya traen repositorios y con cuatro PPAs de mis cosas habituales, como son estas que he listado, ya voy tirando y realmente no me hace falta más. Entonces, aquí está el tema de Snap. Es decir, yo considero que Ubuntu 20.04, es una de las mejores versiones. De las mejores versiones de Ubuntu. De este sistema de escritorio, de este sistema Linux, de este sistema Genial Linux para escritorio. Aquí hay una cosa, hoy he hecho un directo en Twitch. Donde lo comentaba, permíteme que beba un poquito de agua. Bueno, miento, no es agua, es ron con Coca-Cola, pero bueno, para el caso lo mismo, ¿no? Hoy he hecho un directo en Twitch donde hablaba del tema de Ubuntu y de los Snap. Y bueno, he querido repetirlo en vídeo porque allí habíamos cuatro amigos y aquí vamos a ver seguramente más de cuatro amigos. Yo veo personalmente, estoy viendo Ubuntu como que quiere ser MacOS. Y hace tiempo que también a Genome, el mismo Genome, se le nota que quiere ser MacOS, al menos en apariencia. Y Ubuntu se le nota que quiere ser MacOS, en apariencia y un poco más. Entonces ya sabemos, cuando había el tema de escritorios, es decir, si no, yo voy a un poco a filosofar sobre Ubuntu y sobre Snap. No va a hacer una video review, no va a ser tal y cual, simplemente una opinión personal. Si no estáis dispuestos a tragaros este rollo, ya os convino a cerrar el vídeo y ya está. Luego me dicen que lo hago muy largo, que si charlo mucho, es de charlar. Es como un podcast, pero en vídeo. Y bueno, quizás lo extraiga luego para audio y lo subirlo también para Samurai. Bueno, al comienzo de los escritorios. Bueno, al comienzo no. Cuando ya empezó el tema de que si Genome ya en su pompa, Plasma, etcétera, llegó Ubuntu con aquella versión que tenía para netbooks, que luego la adaptó para equipos de escritorio. Aquella versión se llamó Unity, al final Ubuntu con Unity. Ubuntu pues quería identidad propia con su escritorio. Hizo Unity. A mí en un principio Unity no me gustó, a mucha gente no le gustó y otra gente se enamoró de Unity y le vio mucha utilidad. Yo con el paso del tiempo, en su tramo final, antes de que parara su desarrollo y Ubuntu lo dejara atrás,
me enamoré de Unity, sobre todo del Global Menu, porque yo uso MacOS, como sabéis también, y bueno, a mí el Global Menu es algo que me gusta y que me gustaba mucho en Unity. Al final me acostumbré a aquel panel lateral a la izquierda y a aquel Global Menu, que por desgracia no lo tenemos aquí en Genome, o no lo tenemos de manera nativa, de una manera fluida, como si estaba en aquel Ubuntu 16.04 Unity. Entonces, Ubuntu, pues claro, iba a su bola. Ubuntu siempre ha querido destacar. A Ubuntu hay que agradecerle mucho. A Ubuntu hay que agradecerle mucho porque Ubuntu ha acercado Linux o GNU/Linux a las masas no tecnológicas. Es cierto que en ocasiones, cuando la gente le pregunta por Linux, gente no friki como nosotros, pues ligan Ubuntu a Linux. Y Linux, o GNU/Linux, es mucho más que Ubuntu. Pero en ese sentido sí que agradecerle que Ubuntu acercara Linux a la gente normal. A la gente que se compra un equipo simplemente pues para ver su vídeo de YouTube, subir vídeo de YouTube, y para ver su Facebook y ya está. Pero también es cierto que Ubuntu ha hecho mucho por este sistema de GNU/Linux, de software libre, pero también es cierto que Ubuntu quiere distanciarse un poquito de los demás, quiere despegarse un poquito de los demás y ser el diferente, ser el bonito, ser el destacado. Y Ubuntu es Debian, Ubuntu viene de Debian. Entonces yo no veo que ese afán que tiene Ubuntu por despegar y casi por borrar su, no es del todo así, no es por decirlo, ¿no? No es que Ubuntu quiera borrar de su pasado, ¿no? Linux, GNU/Linux, software libre, porque si Ubuntu dice el día de mañana, en un supuesto, ojo, me voy a llevar las manos a la cabeza, que Ubuntu se despegara, se desligara del software libre, lo primero que tendría que hacer es abandonar la base Debian, porque Ubuntu es Debian. Ubuntu nace sobre una base de software libre, de compartir. No creo que Ubuntu nunca llegue a cerrar su sistema operativo, como MacOS o como Windows. No creo que nunca llegue a pasar eso. Y si pasara, porque Ubuntu, a día de hoy, Canonical es una empresa. La responsable de Ubuntu es una empresa. Y las empresas están para ganar dinero. Ubuntu ya en el tema servidores, en el tema nube, gana dinero. Dijo Mark Sutterloff, o como se pronuncie, que ya eran autosuficientes. Entonces la meta de Ubuntu es ganar dinero, no nos engañemos. Y ganar dinero con el software libre es totalmente lícito. Y si es necesario, es necesario. Los desarrolladores deben comer. Lo que pasa que, como dije en el directo de esta tarde, en Twitch, de esta mañana, perdón, hay gente que no quiere pagar por el software libre, porque el software libre estamos muy mal acostumbrados a que sea gratis. Ejemplo, VLC, famoso reproductor multiplataforma que funciona a todo lado, en todos los sitios. ¿Qué pasaría si VLC costara 5 euros? Un ejemplo, pensadlo. ¿Qué pasaría si VLC costara 5 euros? La gente se llevaría las manos a la cabeza. Los blogs linuxeros tirarían mierda contra VLC porque pasaría a ser de pago aún siendo software libre. Si pasara a ser de pago 5 euros, la gente le tiraría mierda y buscaría mil formas de piratearlo. Ahí estamos, que estamos muy mal acostumbrados a querer software libre gratuito, y sin embargo luego por hardware no nos importa pagar. No nos importa pagar 200 euros por un teléfono móvil, no nos importa pagar 500, 600, 700, 1000 euros, lo que quieras, por un teléfono móvil. No nos importa pagar una gráfica, una Nvidia 1060, por ejemplo, 1080, que vale 300, 400, 500 euros. Es más, si nos compramos una buena gráfica para jugar lo último de lo último, que se ve todo, se ve hasta los poros de los personajes, de la piel, y se ve una realidad fantástica, una gráfica con 18.000 gigas de RAM, unas texturas impresionantes. 500 euros, aquí están. ¿Cuánto vale esa AMD? ¿Cuánto vale esa Nvidia? Aquí está, toma, 500 euros. Yo ahora juego realidad tremenda, lo que quieras, y la pagamos gustosamente. Una buena gráfica, un buen procesador, buena cantidad de RAM, buena placa base, buen equipo, buen hardware. Sin embargo, luego no somos capaces de pagar un euro por una aplicación, porque se nos ha acostumbrado mal a pagar por hardware
no lo vemos malo, sin embargo, pagar por software, que es algo que no nos podemos meter en el bolsillo, ya no nos parece tan bueno, ¿no? Y ya hay que piratearlo. Y nadie piratea una Nvidia de 500 euros, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo quiero decir? Que esa mentalidad tiene que ir cambiando. Yo entiendo, vuelvo a repetir, entiendo que hay gente que no pueda pagar y entiendo que hay gente que aun queriendo pagar en ciertos países pues no tienen las facilidades para pagar, ¿no? Porque no hay las plataformas de pago tan fáciles y tan cómodas y tan accesibles que hay en otros países, ¿no? Pero bueno, el caso es que Ubuntu quiere ser un negocio y montar su negocio sobre un escritorio de software libre que cada vez va cerrando un poquito más, muy malamente, pero que no sé, que quiere llevarlo a tan extremo a como es MacOS en el tema de facilidad, me refiero, que muchas veces dices tú, parece que se están pasando. Parece que bueno, que nos están recortando libertades. Porque Genome mismamente antes era mucho más personalizable. Genome se podía meter mano de mil maneras distintas y hoy en día no. Es software libre. Genome, Plasma y Lotanet se puede configurar de un millón de formas distintas, igual que XFC, igual que Mate, etcétera, ¿no? Pero Genome y Ubuntu particularmente toca su Genome también, pues para adaptarlo a su modo de entender el escritorio, pues quieren llevar ese camino de cómo pienso esto, vuelvo a decir, opinión personal, de convertir un Ubuntu en la MacOS de Linux. Digamos en el tema hardware, en el tema de manejo y usabilidad, no en el tema de cerrar el hardware por ahora. Ojo, eso ya sería tremendo, ¿no? Que hicieran eso. Pero ahora, con el tema de ejemplo de la paquetería, hacía falta una paquetería universal, porque ya sabes, si un desarrollador hace una aplicación para Linux, ya se ve en el tremendo lío de empaquetarla para Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, OpenSUSE, ARM, Manjaro, Pompomp, un millón de distribuciones. Cada distribución con su kernel distinto, versiones de compiladores distintas, librerías, bibliotecas distintas. Y aún siendo dentro de la misma aplicación, si tú compilas una aplicación para Ubuntu 20.04, luego no sirve para 18.04, por ejemplo, o no sirve para 18.010, o no sirve para 16.04, o no sirve para 20.10. Dentro de la misma distro, el desarrollador se volvería loco, tendría que hacer su paquete para 100 versiones distintas. ¿Y qué va a tener? ¿100 máquinas distintas instaladas para probarlo una a una? De ahí nació la necesidad de hacer una paquetería universal. Están los App y Match, que según las opiniones son los que mejor van. Luego está Flatpak, que más o menos es los que todas las distros de manera más o menos estándar han adoptado. Y luego está Ubuntu. Pero Ubuntu es diferente, recordemos. Ubuntu quiere ser el niño guapo, el chulo del patio del colegio. Y dijo, no, yo lo mío, lo propio, Snap. Y claro, Snap no está preparado. Y aquí es donde entro yo en el tema. Aquí es donde entro en el tema que bueno, que comentan aquí en Muy Linux, que es una chapuza. Snap todavía no está preparado. Snap, las aplicaciones Snap, sí, habrá que sí. Cada día son más. Incluso hay aplicaciones que ya solamente se lanzan en Snap, en Flashpass, por ejemplo, y dejan de estar como... dejan de estar disponibles, por ejemplo, en .dev, en el caso de Ubuntu que estamos hablando, y en un repositorio tradicional. El caso es que las aplicaciones Snap, algunas, o una mayoría, yo no he probado mucho en nada, ¿cierto? He probado dos o tres, pero que bueno, que no rinden lo mismo, que fallan, tampoco el tema de seguridad, están todavía bien afinadas. El tema de integración todavía no se integra del todo. El tema es el siguiente. Ubuntu 20.04 ha intentado o ha implantado, porque lo ha hecho, el Snap por la fuerza, sin preguntarle a la comunidad. Y aquí es donde volvemos. Son distintos, son diferentes, son los niños chulos del colegio. Yo hago esto porque es mío y es mi distro. Y te vas a comer Snap hasta en la sopa, porque yo lo digo. Hasta ahí es su distro, es mi distro y me la dan cuando quiero.
Pero ojo, cuidado, porque Ubuntu es software libre. Y Ubuntu tiene una comunidad de gente. Y Ubuntu tiene una comunidad de usuarios a nivel mundial que no está viendo bien el tema Snap y cómo lo están implementando. Y Ubuntu debería hacer caso a su comunidad de usuarios. Ojo, y yo no es tirarle mierda a Ubuntu en ese sentido, porque yo soy usuario de Ubuntu y ahora mismo con más motivo. Tengo dos Ubuntu Genome y dos Kubuntu con KDE Plasma. Es decir, que tengo cuatro instalaciones de Ubuntu con Genome y con Plasma. Pero el tema en el que han implementado Snap, la tienda Snap por la fuerza, han quitado el centro de software de Genome. Y ahora todas las aplicaciones que quieras buscar, que quieras instalar, se muestran en su tienda de Snap. Que cada día hay más aplicaciones en Snap, cada día esto va más, perdón. Sí. Pero al menos por ahora, no han quitado la opción, siguen empaquetando en .de en los repositorios normales y corrientes tradicionales. Faltaría más, faltaría, solo faltaría, ojo, cuidado, que dijera, no, vamos a cortar los repositorios y vamos a hacer nuevos repositorios solamente con Snap. Y bueno, y dejando los repositorios tradicionales por las librerías de sistema que no son paquetes Snap por sí mismas, ¿no? Porque una aplicación Snap tiene lo que serían las librerías, es decir, la propia aplicación y las dependencias dentro del Snap. Pero claro, librería de sistema, del kernel, componentes, eso no se puede poner en Snap, ¿no? Aquí en Snap vemos aplicaciones gráficas y vemos el icono. Pero si queremos buscar librerías o bibliotecas concretas, pues no. Por eso yo uso Synaptic siempre, ¿no? O la terminal, ¿no? Y otro tema muy, muy feo es que no le han dado, es decir, no le han dado soporte a Flatpak, como si tuvieran algo en contra o tuvieran una guerra, es decir, para borrar Flatpak y que la gente, meterle a la gente simplemente Snap por los ojos y que no conozcan siquiera la existencia de Flatpak cuando está siendo el estándar, bueno, cuando está siendo el sistema de paquetería más adoptado por otras distribuciones, ¿no? Porque es más, no sé, mejor, rápido, se integra mejor, más seguridad, etcétera, ¿no? Está mejor implementado. Pero claro, Ubuntu dice, esta es mi distro, va mi Snap. Entonces, yo veo mi crítica, yo estoy de acuerdo aquí con J. Pomerol, que es una chapuza, como la han hecho, un sistema que todavía no está suficientemente maduro, que está verde como Snap. Que hayan querido meterlo por la fuerza, sí o sí. Y encima que tengan una especie de guerra sucia contra Flatpak para que no se use. Perdón, para que no se use. Y eso lo veo mal. Lo mismo que comenta aquí Eduardo Medina, ¿no? Que el tema de cómo han implantado el tema de la tienda Snap y cómo han forzado que todo sea Snap. Que tampoco, ojo, tampoco estamos forzados a usar siempre Snap. En mi caso, aún teniendo el soporte de Snap instalado, no he instalado ninguna aplicación en Snap más allá de las que vienen por defecto. Porque yo soy de los antiguos, yo soy de los viejos, de los que prefieren la terminal, de los que prefieren Synaptic, de los que prefieren GDebi. Entonces, en mi caso, bueno, estos días he quitado el soporte de Snap en Ubuntu, ¿no? Aquí dejé en mi losambrojoaquí.com cómo eliminar por completo Snap de Ubuntu 20.04 Focal Fossa, ¿no? Aquí tenéis el artículo por si queréis quitarlo. Que ojo, vuelvo a decir, no es obligatorio quitar Snap. Y las aplicaciones en Snap te pueden ir bien. El tema es de cómo están haciendo el paso Ubuntu Canonical, cómo está haciendo esta obligatoriedad de pasarnos a Snap, la gente que usamos Ubuntu, de forzarnos a usar Snap. Estaría bien que pues, lo pusieran como opción al arrancar el sistema, te saliera un mensajito, mira, yo estoy he hecho esto que se llama Snap, paquetes independientes, etcétera, que no vas a tener problema, para arriba, para abajo, etcétera. Cada día hay más paquetes que más desarrolladores que hacen sus paquetes en Snap para no complicarse la vida. Está esta opción.
Tú eliges si usarla o no, todavía está en desarrollo. Pero no obligarte a usarlo, porque por lo que se ve, yo no he probado la tienda Snap, más allá de abrirla. Por lo que se ve, todavía es un completo desastre. Por lo que se ve, la tienda Snap es un completo desastre. Tienes la opción de seguir usando la terminal para instalar paquetes Snap, pero comentan por ahí que tampoco, es decir, el rendimiento de las aplicaciones Snap por ahora no es el mismo que el rendimiento de una aplicación instalada de forma nativa en .dev, por ejemplo, desde repositorios. Ubuntu se debía de haber esperado y cuando esto estuviera mejor, más implementado, pues bueno, pues irlo ofreciendo en cada versión poco a poco, ir, digamos, evangelizando de alguna manera en el tema Snap, pues aquí lo tenemos, pero meterlo por la fuerza yo no veo eso, no lo veo muy íntegro, digamos, moralmente, en el tema de software libre Genio Linux. Quererte imponer por la fuerza esta paquetería es propio de otros sistemas cerrados como Windows o como MacOS. Que sí que hay gente que los sistemas operativos son simplemente eso, sistemas operativos que trabajan para ti, no trabajan para ellos y que no se guían por filosofías de software. Yo soy uno de ellos. Simplemente yo uso lo que me hace falta y lo que me gusta y lo que me sirve. Ahora, también dentro de que soy usuario de Ubuntu, pues no me parece bien que se me fuerce, siendo Ubuntu software libre, que se me fuerce a usar esta paquetería. Y que se me fuerce a usar una tienda que a mí no me interesa. Por lo menos, ya vuelvo a repetir, por lo menos tenemos la opción todavía de que la gran mayoría o la totalidad, prácticamente todavía hoy, de aplicaciones siguen estando en .dev, en los repositorios tradicionales, y que podemos seguir usando la terminal, pues para instalar cosas, para desinstalar cosas, para configurar cosas y que podemos seguir usando y que podemos seguir usando Synaptic, por ejemplo, ¿no? Pues para que es una GUI, una GUI, pues para el gestor de paquetes APT. Y bueno, aquí lo tenemos. Lo que serían, por ejemplo, librerías. No sé, vamos a poner esto. FFmpeg, por ejemplo. Ok, pues vamos a ver esto, que es una librería de FFmpeg, libav. Eso no sé yo si se puede implementar en Snap como paquete único. Iría seguramente ligado a otro tipo de paquetes y lo llevaría como dependencia. Y FFmpeg 1.0-libav no vendría con su iconito en la tienda de Snap. A ver si me entendéis. Entonces, mientras que existan estas librerías, al menos tenemos estos paquetes todavía en repositorios tradicionales y tenemos la opción de usarla, de instalar esto vía terminal y tenemos la opción todavía de instalarlo vía Synaptic. Y si nos bajamos un paquete .dev, tenemos la opción de instalarlo de manera manual con sudo dpkg o instalarlo con un instalador gráfico de .dev como puede ser GDevi. Y por lo menos tenemos esa opción todavía, que yo vuelvo a pensar que no creo que Ubuntu, siendo software libre, la pueda quitar. Que puede llegar un día en el futuro, que a lo mejor yo ya estaré muerto, de que desaparezcan todas las aplicaciones en .dev de los repositorios normales y corrientes y solamente ofrezcan Snap. Los paquetes sean de aplicaciones mismamente y sus dependencias sean reemplazados de los repositorios tradicionales y sean sustituidos por Snap, que llevan sus dependencias, puede. Tendrán que seguir los paquetes, los que hemos dicho antes, los componentes propios del sistema, que son paquetes sueltos, tendrán que seguir como siguen, por ejemplo, en MacOS. Pero no sé cómo decirlo bien. Hacer todo esto, ir cambiando la mentalidad de la gente, claro, la gente nueva que viene a Ubuntu, realmente no se va a dar cuenta de todo esto. Esto de la tienda de aplicaciones, pues se puede decir que es buen invento para acercar Linux a la gente, a los usuarios nuevos, ¿no? Esta tienda de aplicaciones. Lo que pasa es que los que somos viejos ya en esto, los que somos frikis, pues yo esto no lo he usado en mi vida. Yo la tienda esta de aplicaciones de Ubuntu, de Genome, o la de Plasma, o la de Cinnamon, la de Linux Mint, no la he usado en mi vida. Yo sigo usando la terminal, sigo usando Synaptic.
Pero claro, el usuario nuevo que llega aquí a Ubuntu, por poner el ejemplo Ubuntu que de la que estamos hablando, pues le es muy cómodo. Le es muy cómodo instalar aplicaciones en una tienda de aplicaciones, como se hace en MacOS y como se hace en Windows. El usuario ve el icono, por ejemplo, de SuperTux o el icono, por ejemplo, de Jim, le pulsa un clic y le da el botón instalar. No lo puedo mostrar en el momento porque yo lo he quitado, pero bueno. Y ya está. Entonces, el usuario Ubuntu ni siquiera va a saber. El usuario nuevo que viene a Linux y que viene a Ubuntu no sabe que eso es una tienda de aplicaciones que debajo corre Snap. Él sabe que le da un botoncito del icono de esa aplicación y se instala. Y ya esa aplicación instalará lo que le haga falta para que funcione perfectamente. Hasta ahí todo correcto. De esta forma se puede llegar a mucha gente para que use Linux. De esta forma se instala como se hace en MacOS. De esta forma se instala como se hace en Windows. De esta forma se instala como se hace en iOS. Y de esta forma se instala como se hace en Android. Una tienda de aplicaciones, el iconito de la aplicación, pim, 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 instalado. ¿Que puede que llegue el momento de que Ubuntu sea así? Puede. Entonces, a lo mejor ya han avanzado mucho los paquetes en NAS, ya son más ligeros, ya son más consistentes, ya funcionan perfectamente bajo el entorno Genome, se camuflan perfectamente, se dibujan perfectamente, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sé. Esto va avanzando, puede llegar porque sí. Ya quedarán nosotros en nuestra opción de quedarnos o no con Snap. Pero claro, hacer esto de manera como lo ha hecho Ubuntu para monopolizar el Snap, siendo un sistema de paquetería libre, hay más distros que lo ofrecen. Se me ocurre Arch, creo que Manjaro, en fin, más. Pero claro, ofrecen Snap bajo estos criterios que ha puesto Ubuntu. Sin embargo, Flashpass cada distro lo puede adaptar. Flashpass cada distro lo puede usar de manera, no sé, ¿cómo decirlo? A ver si me entendáis, ¿no? Que Flashpass no ha intentado monopolizar nada. Simplemente se ofrece para que todas las distros puedan usarlo de manera normal y corriente. No ha hecho lo que ha hecho Ubuntu, que quiere monopolizar el tema de las aplicaciones universales para Linux en su paquetería Snap, ¿no? Y bajo su criterio. Y decir, esto es así. Y el día de mañana, todas las aplicaciones que usen Snap bajo mi tienda de software. Eso no es así. Eso no puede ser en un sistema libre, en un sistema general Linux o libre, no puede ser que todos estén superditados a la tienda de Ubuntu con Snap. Esta paquetería Snap, bueno, si la adaptamos, tendríamos que tener nuestra propia tienda, no acudir a la de Ubuntu, no sé yo. Digo yo, basándome en lo que venimos siempre viviendo en general Linux y en el software libre. Entonces, quitando esto, quitando esta imposición que ha hecho Ubuntu con Snap, con su tienda de software basada en Snap, quitando esto, que no es poco, pero bueno, quitando esto, para mí Ubuntu no es un mal sistema operativo, como dice Eduardo Medina, que bueno, él se refiere también al tema Snap. Ya sabemos que a veces se ponen títulos un poco llamativos para conseguir, yo lo hago, ¿eh? Lo hago tanto en el blog como en mi vídeo de YouTube, pongo títulos un poco que llamen la atención, ¿no? Pero que para mí Ubuntu no es un mal sistema operativo. Para mí Ubuntu 20.04 es una de las mejores versiones que ha lanzado Ubuntu, la Focal Fossa. De las mejores versiones, más estable. Y seguramente mejorará con 20.04.1. Ahora, lo que tampoco estoy de acuerdo, y sí estoy de acuerdo con Eduardo Medina, y sí estoy de acuerdo con J. Pomerol, que lo que están haciendo con el tema SNAS es una vergüenza. Y lo que están haciendo con el tema SNAS, implementarlo de esta manera, es una chapuza. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero quitando la chapuza de Snap y quitando la chapuza de la tienda de software de Ubuntu, Ubuntu 20.04 Focal Fossa es un buen sistema operativo. Para usarlo como sistema de escritorio principal perfectamente. Aquí lo tenéis. Y bueno, esa es mi opinión, mayormente, que no estoy de acuerdo con Snap, no estoy de acuerdo cómo lo está haciendo Canonical, esa especie de viaje que quiere hacer hacia lo MacOS, ser el MacOS de Linux, ser el exclusivo de Linux, no estoy de acuerdo con eso. Pero sí estoy de acuerdo y sí pienso que Ubuntu 20.04 es un excelente sistema operativo, perfectísimamente. Pues nada más, mi opinión personal, como siempre, aquí que os dejo, tomadla como queráis,
Y bueno, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Si opináis diferente o opináis de la misma manera que yo, que Eduardo Medina, que J. Pomeirol, lo podéis dejar a los comentarios, en la caja de comentarios del vídeo. Y si estáis contentos con Ubuntu, si no estáis contentos, así, comentemos con educación, con respeto hacia Ubuntu, hacia la gente en general, hacia la gente que use otra distro o que use otra paquetería o que use otro sistema operativo, porque en definitiva, para mí, a mi modo de ver, los sistemas operativos son herramientas a nuestro servicio y no son ni sectas ni religiones. Son cosas que tenemos, que están a nuestra disposición para usarlas, para que nos faciliten la vida, nuestras tareas informáticas. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale like, suscríbete. Activa la campanita para que YouTube, si le da la gana, te avise de nuevos vídeos. Y bueno, nos seguimos viendo aquí en mi canal de YouTube, en los podcasts de Audio Salmorejo Geek y en los demás, y en mi blog salmorejogeek.com. Nos vemos. Chao.